prophesy. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you. We praise. Sing it again. Come on. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you. We praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. You praise. We praise you. We praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you. We praise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Oh, fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lift him high. With all creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Come on, lift it up. In a small corner of the city, a parade began. No internet, no announcements, no tweets. Word of mouth carried the news. And the parade had no floats, no balloons, no bands. Just the voices of the people singing one word. Hosanna. The word has no actual meaning. It'd be like trying to define the word hooray. But still, they knew what it meant. Hosanna, the king has arrived. Jesus had been working quietly behind the scenes, urging people to not tell of what they saw. But how can you keep a secret like that? They were ready for him. They had been praying for his arrival for generations. The Messiah had come. Hosanna. They waved branches. They threw their coats on the road. It was all they could do. They gave him a breeze and they sang him a song. Hosanna. It was all they had. They would die for him. But what they didn't understand is that it was going to happen the other way around. The Pharisees were watching, waiting. Planning. He was too popular. The crowds would follow him anywhere. But even if you silence the crowd, you can't silence creation. Even if you silence the crowd, the rocks would sing, the trees would take up chorus, and the earth itself would sing. Hosanna! Hosanna! The king has arrived. Hello, everyone. Welcome to the Cause Church Online. We're so glad you're here with us. Whether it be the morning or the evening, whenever you find yourself watching this, grab your family and friends. Come on, let's lift up the name of Jesus wherever you are. And why? And I'll see.
heaven may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. Oh, my God will never fail. I believe. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, it is yours. Fight for me, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. Yes. Oh, I'm not backing down from any giants, 'cause I know how this story ends. Come on. 'Cause I know how this story. Turn it for good. Yeah, you turn it for good.
King of glory, coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. Oh. Love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Yes, you are God. Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. Church, sing Hosanna one more time. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Sing Hosanna. Hosanna in las alturas. The highest. Juan capítulo 12 dice que el próximo día una gran multitud había venido a la fiesta cuando oyeron que Jesús
venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y fueron a encontrarlo y gritaban, Hosanna, bendecido es el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Of Israel. ¿Saben, iglesia, you know, la church, palabra the word Hosanna is a Hebrew word. Quiere and decir, it means save now. It was actually a cry of deliverance from oppression, and it became opresión. An exclamation of praise. De and I want to encourage you y today, no matter what kind of oppression no you might be feeling, están sintiendo, no matter what oppression están you might be facing, tal vez es la presión de tratar con el virus corona, estás estancado en tu casa, en tu matrimonio, frustración de enseñar a tus hijos en casa. Tal vez estás teniendo dificultades en tus finanzas, en tu trabajo, o tus emociones están atacadas por el enemigo. Quiero animarte que lo que seas confrontando a presión, empieza a alabar. Cuando digas Hosanna, la Biblia nos promete que cuando gritamos a Dios, Él nos oye. Él nos ha librado y nos seguirá librándonos. Vamos a alabarlo en tu casa. Empieza a alzar el nombre de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre. Padre, declaramos que tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores. Declaramos el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Campeón. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Libertador, nuestro Salvador, eres nuestro Campeón, el Poderoso, nuestro Conforte, nuestra Ayuda. Y tu palabra dice que porque tú eres por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? La victoria ya está ganada, el precio ya está pagado en la cruz, y te damos gracias que la resurrección viene. Eres el resucitado. Declaramos en nuestros corazones, declaramos Hosanna en nuestros corazones. Te damos alabanza, te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Di amén. Amén. Amen and amen. Estamos tan contentos well, we're so glad que estás that you, unidos a nosotros, conectado en nuestra comunidad en línea. Les extrañamos estar en persona, pero quiero decir que les amamos, les extrañamos y estamos orando por ustedes. Queremos invitarles a interactuar con nosotros en línea. Si necesitan algo, si necesitan oración, que dejan un comentario para nuestra pastorado personal, pueden orar por ti. Si eres nuevo a nuestra comunidad en línea, puedes ser parte de la familia y la causa. Contáctanos para poder nosotros hablar contigo. We also want to encourage you this upcoming week to connect with us conectarte online. Este fin de semana. We have a full schedule plan for you. You can find out all the details Pueden contactarnos en well, la causa. Our staff team has been hard at work as we nuestro prepare personal for Easter están to extend ministry to you at home this week. En tu hogar. And we're aquí here for you si if you need anything. Déjanos saber. Hemos planeado muchas cosas grandes para conectar contigo esta Semana Santa y cuando termina celebrar la resurrección en Pascua y para que se recuerden cómo se parecen, hemos pedido que vengan y compartir lo que está pasando este fin de semana. Pastor Judy, la causa tiene una maravillosa experiencia de Semana Santa, quiere decir desempacar la Semana Santa, que es hasta nuestra Pascua. Hay bolsas que estamos preparando para cada día que corresponde al devocional que estamos teniendo al mediodía y con alabanza. También los niños tienen una bolsa, pueden tener su busca de huevos en la casa. Toda precaución se ha tomado para que todo contenido sea seguro. Pueden manejar, recoger la bolsa en el parking lot este domingo de 1 a 4. Esto también nos lleva al servicio de Viernes Santo, que terminará con tomar comunión con tu familia. Y luego nuestros servicios en línea de Pascua, abril 11 a las 5, y puedes ver las fechas en la pantalla. 8:30 a.m. de todos los servicios que estamos teniendo, las 10 y media a las 11. Vamos a alabar al Rey resucitado como nunca más en nuestras casas, porque Jesús conquistó la muerte, tenemos vida, propósito y esperanza. Nuestro servicio en línea celebrará su resurrección en una manera única y memorable. Invita a otros que se unan con nosotros, trae a toda tu familia, porque juntos creemos que la esperanza vive. ¿Qué tal, Hi, Cause Kids. Niños this de la causa? Esta es Jenny. It's so good es un gusto to see verles. I want you to give que se den a big un abrazo like así.
que aprieten bien duro. Es un abrazo de mi parte. Les echo de menos, pero mira, nuestro equipo ha preparado una Pascua divertida que se llama Pascua Easter Jam. Va a ser parte de nuestros servicios aquí en lacausa.tv. Que avisen a sus padres, a sus hermanos y hermanas. Va a haber lugar para bailar, para cantar, juegos. Va a ser súper divertido. Y padres, lo hemos hecho simple para ustedes. Todas las actividades van a estar en línea. Les voy a mandar un email con instrucciones, así es que mantengan la atención para eso. Va a ser una Pascua maravillosa en casa. Estamos orando por ustedes. Nos vemos pronto. Hey everyone, bueno, there are two things I'm wondering if you've noticed. Si han dado cuenta. One, una is that Easter is one week away, una semana, away. Y dos, and two is that social media has been flooded with bad news. Malas. Pero yo tengo well, buenas noticias. We have a plan, y les incluyo and ustedes. It includes you. We want to share good news across social media and the internet. You have officially nacido been recruited onto the Cause marketing team, para ser parte del equipo, and right now, y as hablo, I speak, conforme we hablo, have pastors and leaders, pastores, you know, putting preparando images in the comment en la caja de comentarios link, y van a tener acceso a todas nuestras imágenes, todos nuestros medios de marketing y vamos a ser juntos compartiendo las buenas noticias. La oración no está cancelada, la sanidad no está cancelada, milagros no están cancelados, el amor de Jesús está vivo y muy bien, la esperanza está viviente. So así es que unimos esta semana dando las buenas noticias. Gracias por todo lo que hacen, imputando a todos a Jesús. Suena bueno. Vamos a continuar a honrar al Señor con nuestra generosidad, diezmando y ofrendas. En la pantalla van a ver las diferentes maneras que podemos dar. Y si están dando hacia el Beyond, que lo apunten y lo anoten en su método de diezmar. Gracias por su generosidad. La semana pasada pudimos contribuir $5,000 al Dream Center para apoyar el ministerio de ellos que están haciendo ahorita. Jesús dijo en el Lucas capítulo 6, versículo 38, give and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, les dará media buena, apretada, sacudida, rebosante, se les dará en su regazo, porque con la medida que miden, se les volverá a medir. Jesús dijo que hay una conexión directa con nuestro dar y nuestro recibir, nuestra siembra y nuestra cosecha. El gran Oral Roberts dijo que no es, el dar no es una deuda que doy, es una semilla que siembro. Y la verdad es que yo creo que para todos nosotros, desafíos financieros nos tentan a rendirnos, pero Jesús nos llama a dar, a obsequiar, y nos promete que Él nos va a cuidar, que Él va a proveer para nosotros y que Él nos va a bendecir. Quiero animarles a continuar de honrar a Dios, al Señor, con el primer 10%, con el diezmo, y lo más allá de eso, hacia el Beyond programa de nosotros, Dios nos va a cuidar y te va a bendecir. Padre, te damos gracias que podemos dar esta mañana con gozo y con generosidad. Y tú vas a tomar los recursos individuales como familia de iglesia. Lo vas a bendecir, romperlo y multiplicarlo para tu reino. Dios, oro que sigas proveyendo para cada uno de nosotros en toda cada manera. En el nombre de Jesús, amén. 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 Al fin del mensaje de Pastor Bob, él va a dirigirnos en comunidad, en comunión, y quiero instruirles ahora que empiecen a encontrar los elementos para ti y tu familia, para estar preparados, específicamente que busquen un pan, unas galletas, y si tienen jugo, jugo de uva, cualquier tipo de jugo en tu casa, agarra unas copitas, y si no tienes jugo, pues agua. Y conforme haces eso, tenemos un testimonio de ánimo de Richard y Liz Arabello. Y aquel que puede hacer mucho más de lo que de abundar de lo que pedimos o pensamos, de acuerdo al poder que trabaja dentro de nosotros. Efesios 3:20. Temprano en nuestro matrimonio empezamos a diezmar. Es algo que fue enseñado en la iglesia donde íbamos. Yo trabajaba en una oficina dental en el 2008.
no habían cosas muy buenas pasando referente a integridad, referente al doctor. Le dije, no puedo hacer esto. Ella vino a la casa ese día y lo podía ver sobre su cara. Le dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amor? Me dice, es que hay cosas de integridad en la oficina, problemas. Tienes que dejar ese trabajo porque no está bien lo que hacen. Están dañando a gente. Así es que dejé el trabajo. No lo planeamos. Así es que no tenía un plan. Teníamos que confiar en Dios y creer y tener fe que Él nos llevaría mucho más de lo que pensábamos. Y después de eso, Dios continuó a abrir puertas en su trabajo, trabajo de Él. Él se seguía elevando en posición y Dios continúa bendiciéndonos. Y no he trabajado desde entonces. Los dos hijos, mis dos hijos han ido a la universidad. He pedido estar tiempo aquí en la iglesia. Y Dios simplemente nos ha bendecido más de lo que hemos pudimos pensar. Porque yo tomando ese paso de fe y mi vida, yo la veo, no puedo creer dónde estoy ahorita, la posición que tengo. Es como, wow, Dios continúa a abrir puertas. No nada más una promoción, pero promociones. Y yo estoy en un lugar ahora que estamos tratando con equipo de multimillones y yo estoy en cargo de eso. Ella de antes me mostraba cómo estamos diezmando. Esto es lo que voy a dar, me dice. Ella estaba dando la misma cantidad cuando estábamos, cuando ella estaba trabajando. No sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a hacerlo. Y Dios nos ha dado cuatro multiplicado que cuando estamos trabajando los dos. Tenemos todo lo que necesitamos. Estoy tan agradecida de las bendiciones porque podemos bendecir a otros. Hemos, sobre los años, bendecido a otros de tanto que Él nos ha bendecido a nosotros. Otro domingo en línea. Les quiero decir algo. Me da mucho gusto el poder estar, ser de sus pastores y poder comunicarme de esta manera. Y he escuchado a algunos de mis amigos que algunos de ustedes han estado disfrutando esto de igual forma. Y este, mi compañero, que no voy a compartir su nombre, pero le llamaré Daryl. Mi amigo dijo que la razón de por qué le gusta escuchar en línea es porque puede apagar el sonido. Si papá es el sonido, no les echo la culpa. Nos da mucho gusto de que nos compartan con nosotros. Y mucha gente me pregunta qué se siente predicar a una iglesia que está vacía. Digo, no es muy difícil que predicar cualquier otro día que esté lleno. Bueno, los pastores que estamos en el área, estamos compartiendo miembros y estamos tratando de agregar más pentecostales para que enciendan el fuego. Estoy tan orgulloso de ser su pastor. Estoy orando por ustedes y creyendo lo mejor para ustedes. Una pregunta seria que me han estado preguntando porque aman a la iglesia, aman lo que estamos haciendo aquí. Han estado preocupados nuestra estabilidad financiera como iglesia y como en el futuro. Y lo único que les puedo decir es que estamos sólidos como una roca. Quiero decirles que aquellos que son fieles en sus diezmos y ofrendas hacen gran diferencia en el mundo. Si no tienen una entrada, no es nada que den. Se supone que tenemos que dar de nuestras entradas, pero si tienes entradas, deberías ser fiel y confío en que el Señor va a confiar, va a suplir las necesidades de la iglesia. Oramos por nuestros recursos, sus recursos. Dios es bueno en toda forma. John mencionó algo en unos momentos y quiero decirles algo, que mi mensaje entrará en tiempo de comunión. Si no has te levantado y agarrado algo en tu cocina, algún vaso de cualquier tipo de líquido, esta será tu oportunidad para que puedas agarrar para el tiempo de comunión. Asegúrate de agarrar algo para los que están viendo contigo, en tu familia, si estás solo, y agarra una galletita o un pan.
y manténla en tus manos que mientras estamos en el mensaje, no tendrás de repente ir y perderte parte del mensaje. Yo lo haría eso en este momento. Bueno, Salmo, Domingo de Ramos, tengo un gran mensaje para ustedes titulado ¿Cómo mantener la cabeza mientras todos los demás la están perdiendo? ¿Cómo mantener su cabeza mientras todo el mundo la está perdiendo las de ellos? Déjame compartir un versículo maravilloso que si fuera de tú, lo escribiría en una tarjeta, lo pondría en el baño, para que lo veas, está Isaías 26:3 y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hombres y mujeres, si ustedes mantienen su visión en el Señor, Él te mantendrá en paz perfecta. Quiero hablarte el día de hoy de cómo mantener tu cabeza mientras los demás están perdiendo. ¿Qué quiere decir mantener la cabeza? Quiere decir mantenerte en calma, sensible. Que cuando en un momento difícil puede causar un tiempo en pánico o puede perder el control. Vamos, hombres y mujeres, si ha habido un tiempo en la historia donde no hemos sabido lo que va a pasar, es ahora. Hace un mes, solamente hace un mes, nuestra iglesia estaba ocupada haciendo planes para los servicios que vendrían, enfocando en la Semana Santa y subsecuentemente esos días, y estoy seguro que para nosotros y para ustedes, en los días subsecuentes, cada plan que hicimos a través de 3 semanas se cancelaron. Era algo increíble, era frustrante, nos llevó a nuestras rodillas. Y escuchen, la realidad es de que es un tiempo donde realmente no sabes lo que va a pasar. ¿Cómo es que vas a mantener tu cabeza? La gente se vuelve loca a veces, ¿verdad? Cuanto más gente esté envuelto, más loco se vuelve todo. La dinámica de la multitud siempre hace perderte la mente. A veces se llama... Encontré un dibujo que tal vez te encuentre un poco divertido, que refleja un poco de la dinámica de las multitudes. Este es un tipo de un animal y no sé, y dice, no sé de dónde estamos yendo, pero como se ve este montón de gente, será algo bueno. Y ya saben, el resultado es que todos se caen del precipicio. Hombres y mujeres, tú tienes que mantener la cabeza mientras los demás están perdiendo las de ellos. No puedes ir con las multitudes. Y esto no es limitado a los dibujos. También he encontrado a unos fans de algunos equipos deportivos. Aquí está una foto de un fan típico de los Raiders. Los fanáticos Raiders están locos. Y también los Lakers, fanáticos de los Lakers. Ese necesita ayuda. Y una temporada que muchos están viendo anticipadamente eran los Dodgers. Va, ese hombre igual es algo espantoso. ¿Sabes? Las multitudes pueden hacerte hacer cosas locas y en situaciones de igual forma pueden hacerte hacer cosas locas. ¿Sabes que la gente que normalmente está es calmada, pero está envuelta en un tiempo tenso, pueden perder su temperamento? Pero todos sabemos de que han pasado cosas trágicas, que han pasado porque la gente que está en posiciones de poder no ha mantenido la calma y han perdido el control y su mente. Quiero hablarles sobre Jesucristo y en el tiempo de una semana que fue la más difícil de su vida, la última semana de su vida, que fue espectacular y increíblemente difícil, todo al mismo tiempo. Como vamos caminando en la Semana Santa, empezando con este domingo,
hasta el Viernes Santo y hasta el Día de Resurrección, a una semana de aquí para allá. Quiero empezar con ustedes y hablarles en este punto de entrada mientras él estaba entrando esta semana y estaba yendo hacia Jerusalén. Durante este tiempo, Jesucristo estaba calmado y estaba en camino a la cruz. Les he hablado la semana pasada de cómo Jesús puso su rostro solamente en Jerusalén, pero este es el momento en la historia de que él estaba en tiempo de entrar a Jerusalén. Se llama la entrada triunfal. Y ahora cuando vemos los versículos de arriba que hablan sobre esto, todos los cuatro evangelios, Lucas, Marcos, hablan sobre Jesús, él entrando a Jerusalén durante su última semana de vida. Y lo que he hecho, he preparado como una armonía de los momentos de su vida desde el primer día, desde ese domingo cuando está entrando a Jerusalén, y lo he llevado a través de todos los evangelios para ver cómo se veía la escena. Quiero hablarles un punto de discipulado en este momento. Todos los evangelios, todos hablan de la misma forma, inspiran de la misma forma, inspirados por el Espíritu Santo, moviendo a la gente para que escribieran las cosas, las actividades y los eventos de Jesús. Hombres y mujeres, los cuatro evangelios, entre los cuatro nos dan un paisaje completo de las situaciones, pero especialmente en este momento, que cuando Jesús va a entrar a Jerusalén. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Voy a ir de uno al otro. En las cuatro voy a referir una con la otra y me pueden seguir en la pantalla de la misma forma. ¿Cómo mantener la cabeza mientras los demás la están perdiendo? En esta última semana, mientras Jesús está entrando a Jerusalén, la multitud estaba creciendo, se están aumentando intensamente, con intensidad y anticipación. Los discípulos estaban contentos y estaban pensando, estaban planeando sus posiciones en el nuevo gobierno de Jesús. Ellos estaban pensando fuera de sus propias mentes. Y los fariseos estaban muy conscientes de la atención que Jesús estaba recibiendo. El tiempo de la Pascua y los saduceos, ese era el highlight del tiempo. Pero venía este Jesús, el nazareno, el que no era educado y venía a robarles el show, y ellos estaban enojados. Y añadir todo esto, los romanos incluso estaban odiando el tiempo de la Pascua porque ellos no sabían qué iba a pasar cada año. La gente se amontonaba y a veces llegaba hasta un millón de gentes llegando a Jerusalén. Vamos a Juan 12. Al día siguiente, cuando oyó que Jesús venía a Jerusalén, la gran multitud que había venido a la fiesta tomó ramas de palmera y salió a recibirlo y lo clamaba a gritos: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Ahora, Juan compartió esto hace unos momentos cuando estaban preparando para dar, pero ellos estaban tan felices, las multitudes estaban tan felices. En esas bolsitas que preparamos para ustedes, depende cuando estés viendo esta, si estás viendo en vivo, todavía puedes recibir una de las bolsitas para tus niños y para tu familia. Una de las cosas que están ahí, puedes recibir esas bolsitas los domingos del 1 al 5. Aquí en la iglesia puedes venir, te vamos a dar un saludo y te puedes ir. Pero una de las cosas que están en esas bolsitas es una palmera. Es algo que te recuerda sobre estos momentos que han pasado en tiempo de Jesús. Puedes decir, ¿por qué una palmera de Jesús, una rama de palma? Es un
es una cosa que se usaba para celebrar una victoria. Las ramas de palmera representaban algo bueno y victoria. Muchas veces, aún el rey Salomón, en las puertas, en el templo de Salomón, que era algo espectacular, en las puertas del templo también habían unas ramas de palmera engrabadas en las paredes. Los reyes romanos los recibían con esa clase de recibimiento cuando venían a la ciudad. La gente hacía esto no porque el gobierno les decía que hacían, pero espontáneamente lo hacían anticipando la llegada de Jesús. Quiero tomarme un momento también y quiero que pienses sobre algo conmigo, porque el libro de Apocalipsis también habla sobre un tiempo que todos van a experimentar juntos. En Apocalipsis 7, 9 dice, el apóstol Juan dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número, están de pie delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Hombres y mujeres, aun cuando estoy recibiendo esto, pienso en esta promesa increíble de que hay un día que viene cuando Jesús, victorioso, Cordero de Dios, estaremos celebrando delante de Él y trayendo delante de Él ramas de palmeras. Todo esto que he dicho para mi punto en este tiempo juntos, número uno es, no seas engañado por las multitudes. Gritos alentadores se pueden tornar a burlas rápidamente. La anticipación podía sentir la gente cuando sabían que Jesús iba a venir, cuando estaba viniendo a Jerusalén y Él estaba bajando ese monte del cual he hablado muchas veces. Yo creo que la gente podía sentir, no eran miles, eran cientos de miles de personas que estaban listos para celebrar la llegada de Jesús, el Sanador, Jesús el Nazareno, Jesús el Gran Maestro. ¿Puedes imaginarte todo lo que eso se sentía del lado humano de Jesús? ¿Puedes imaginar? Oh my. ¿No sería algo tentador de solamente recibir todo eso? ¿No sería algo tentador de tener una cabeza grande, inflada? Pero tú sabes, como yo sé, que esa misma multitud que en un momento estaba cantando Hosanna a Él, al final de la semana le estaban gritando crucifíquenlo. Eso es algo interesante del hecho de la historia. Hace más de 1,000 años, los conquistadores romanos, cuando regresaban de la guerra, recibían el honor, un desfile de victoria, y en la procesión de este evento, los músicos, animales exóticos de lugares conquistados y carros llenos de trofeos y cosas de las personas derrotadas, o había prisioneros caminando encadenados delante del general, pero a veces hasta sus hijos estaban con ellos también. Pero un esclavo estaba sentado detrás de él, agarrando una corona de oro, y todo el tiempo le decía a sus oídos, toda la gloria es fugaz. ¿Puedes imaginar eso? Que preparaban eso y tenían a una persona solamente recordándole que a este general triunfador, hablándole al oído, que toda la gloria
es fugaz. Es una gran verdad. Tú no puedes contar en las multitudes. Una de las cosas interesantes y algo un poquito en la era moderna, Winston Churchill era reconocido como la voz y el líder que ha tenido más impacto en la Segunda Guerra Mundial que cualquier otra persona. Hemos escuchado esas palabras alegóricas que él decía de alientar y levantó a la nación e incluso a los aliados contra los nazis. ¿Pero sabías esto? Que después de que la guerra terminó por 1945, ¿sabías que Winston Churchill lo bajaron del poder? ¿Puedes creer eso? Hace unos meses atrás, él estaba pensando todos que era la voz victoriosa y tan pronto como las cosas cambiaron. Jesús entrando de una manera triunfal en Jerusalén en un domingo en la mañana y la gente al final de esa semana le estaban gritando, crucifíquenlo, hombres y mujeres. Como puedes pensar, no seas engañado por las multitudes, porque los gritos alentadores se pueden convertir en burlas. Tienes que aprender a vivir tu vida para una audiencia de uno. Eso te ayudará a mantener tu cabeza cuando todos los demás la están perdiendo. Vamos a seguir adelante. En Marcos 11:1 dice, cuando llegaron cerca de Jerusalén junto a Betfé y Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y cuando haya entrado allí, enseguida hallarán atado un borriquillo sobre el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Díganle, el Señor lo necesita y luego lo enviarán aquí otra vez. Y ellos fueron y hallaron el borriquillo atado a la puerta afuera, en la esquina de dos calles. Y algunos le decían, ¿qué están haciendo desatando el borriquillo? En otras palabras, decían, ¿qué están haciendo eso? ¿Por qué se está llevando la transportación de Joe? ¿Qué está pasando aquí? ¿No solamente se lo van a robar? El versículo 6 dice, ellos le dijeron tal como Jesús les había dicho y los dejaron ir. Trajeron el borriquillo a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Déjame hablarte sobre este momento y te voy a dar el punto. ¿Te das cuenta de que Jesús tomó la decisión de no entrar a Jerusalén como alguien grande, como un héroe? Porque si ese hubiera sido el caso, la última cosa que él hubiera escogido hubiera sido un burrito. Pero esa es la transformación de una persona humilde. Si Jesús hubiera querido entrar una gran entrada, él hubiera entrado en un gran caballo, pero no esta vez. Hay un día en que Él viene, que Él vendrá así, pero no ahora. Hombres y mujeres, Jesús sabía su propósito que tenía. Quiero hablarte sobre este punto de este pasaje que me habló el Señor y tiene que ver con los dueños del burrito. Punto número 2 es este. Sé rápido a atender la voz de Dios, aun cuando no lo entiendes. Si vas a mantener tu cabeza mientras los demás la están perdiendo, tú tienes que ser rápido a escuchar al Señor y obedecerle, aun cuando no entiendes. Puedes imaginarte en un momento alguien venir hacia ti y decir, ver tu carro, abriendo las puertas, sentándose adentro, viéndote a ti y decir, dame las llaves. Es como decir, ¿cómo? Y alguien más dice, Jesús lo necesita. ¿Cómo es que tú, después que el Espíritu Santo te está hablando, tú vas a obedecer su voz o vas a dudar? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo que tus amigos que no son creyentes se quedaron viendo y con sus bocas abiertas, sin poder creer y pensar,
Tenemos gente a veces que nos ve y nos dice y mueven sus cabezas y dicen y sabemos que ellos no entienden. ¿Por qué estás yendo a Israel? ¿Por qué eres un pastor? ¿Por qué fuiste a Latvia? ¿O por qué estás yendo a Guatemala? ¿Por qué diste ese vuelto que te dieron mal de vuelta al cajero? ¿Por qué haces esas cosas? Cuando tú ves al Dios, la manera de Dios siempre son mejores. Sus pensamientos son mejores. Sus caminos son mejores. Recuerda, en el Salmo dice, es mejor un día en los atrios que mil fuera de ellos. Yo preferiría estar afuera, ayudar en el estacionamiento, ayudar con los niños, dar la bienvenida. Preferiría eso en la casa de Dios que vivir una vida buena en las moradas de la impiedad. Cuando tú obedeces a Dios y lo obedeces rápido, aun cuando no entiendes, ¿sabes qué? Vas a mantener tu cabeza cuando los demás la están perdiendo. No hay nada de lo que tú puedes hacer de que mejor te preparará de mantener tu cabeza que mantenerte en obediencia al Señor. Te da su perspectiva. Eso se llama sabiduría. Lucas 19:37. Y cuando él llegaba al monte, toda la multitud de discípulos empezaron a gritar con una voz por todas las cosas maravillosas que me visto. En Mark 19:11, y todos aquellos que habían ido delante y gritaban, Hosanna, bendecido el que viene en el nombre del Señor, que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Punto número 3 es esto. Tienes que alabar a Dios de todo corazón. Alábale de todo corazón. Tengo que compartir contigo una foto de uno de mis nietos. Y mientras estás viendo esta foto, esta es la situación. El último domingo cuando estábamos aquí, estábamos transmitiendo, Josh trajo a su hijo, Amos, a la iglesia para estar aquí mientras Josué estaba saludando a la gente en línea. Y cuando llegó el final del servicio, y esto pasó casa todo el tiempo, nuestros hijos ponen un poquito de un tiempo de alabanza. Ya hay muchas personas que ayudan con esto. Pero si ves la foto, puedes ver a mi hijo de 5 años, el hijo de Elizabeth y Joshua Amos, que está solamente levantando las manos, solo, en un santuario vacío. Y estaba tan contento al ver esta foto, alabando al Señor con todo su corazón. Yo como abuelo, la vida no puede estar mejor que eso. Él le dijo a su papá, eso estuvo maravilloso, porque él lo disfrutó. Y yo estaba tan orgulloso de él. Vemos este pasaje en la iglesia donde dice, alábame, y si no me alabas, entonces las piedras me alabarán. Tu carro empezará a cantar. Si quieres mantener tu cabeza mientras los demás la están perdiendo, necesitas alabar al Señor. Me recordé esta semana de uno de los testimonios más maravillosos. Algunos de ustedes tal vez la leyeron o deberían de leerlo. Es la historia de una mujer que fue cautiva por los nazis en Holanda en la Segunda Guerra Mundial. Y con ella y su hermana, ella era cristiana, llevaron al centro de concentración en Alemania. El libro se llama Un Lugar Oculto, escrita por Cory Newton. Y cuando ella estaba compartiendo su testimonio en el libro, él dice esta historia del poder de la vida de su hermana. Su hermana se llamaba Betsy. Betsy le decía a Cory, con su acento,
hablaba en Tesalonicenses y le decía: estén siempre gozosos, ora sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Aun cuando ellos estaban en tiempo de concentración, en los campos de concentración, Betsy hablaba a su hermana y le decía: Corey, vamos a darle gracias a Dios de que estamos juntas. Corey, vamos a darle gracias a Dios por estas barricadas, porque podemos compartir el amor de Dios con más gentes. Pero esto lo que le decía, la llenó de furia. Le decía: damos gracias por las pulgas que están en nuestras, en donde estamos. Y ella por completamente lo perdió todo. Dijo: yo puedo dar gracias por muchas cosas, pero no le puedo dar gracias por estas pulgas miserables que han estado infestando todo lo que tengo, que están en nuestros cuerpos. No puedo dar gracias por eso. Pero hay mucho más en el testimonio y la historia. Pero déjame terminar esta parte. Años después de que Corey fue liberada y Betsy había muerto en los campos de concentración, años después se dio cuenta que la única razón por qué los guardias nazis no abusaban a las mujeres en ese lugar era por causa de las pulgas. Hombres y mujeres, tienes que aprender a alabarle a Dios aún en los tiempos más difíciles. Tenemos que alabar a Dios cuando tienes cuidado en todo lo que tienes. Tienes que aprender a alabarle y darle gracias en todo. Alabarle a Dios de todo corazón y eso te ayudará a mantener tu cabeza. Una vida llena de alabanza de corazón se da para tener gran fe. Vamos a continuar en esta historia. Lucas 19:36. Algunos de los fariseos lo llamaban del lugar: maestro, reprende a tus discípulos. Pero él decía: yo te digo que si estos estuvieran callados, las piedras me alabarían. Ese es otro punto que aprendí de este punto versículo. Número 4. Está bien de tener enemigos, los correctos, enemigos correctos. No todos van a hablar bien de ti. Sí, mantener tu cabeza mientras los demás están perdiendo también implica una distinción entre tú y los demás. Y algunas personas se van a asustar por eso. Algunas personas quieren que hagas lo que ellos hacen, que mientras ellos están en pánico, tú también deberías estar en pánico. Si son egoístas, tú también deberías ser egoísta. Si están enojados con Dios, tú también deberías estar enojado con Dios. Jesús dijo eso muy claramente como sus seguidores. En este mundo tendrás muchas tribulaciones. En Lucas 6 dice: cuando todos los hombres hablan mal de ti, porque Dios honestamente, hay algunas personas que particularmente no las quisiera de mi lado. Algunas personas que por sus perspectivas de la vida son enemigos naturales, son enemigos de la cruz, son enemigos de las buenas nuevas de Jesús, son enemigos de Jesús y básicamente son enemigos a mí. No es que yo elegí eso, pero lo escogieron así. Como aquellas personas que hay un movimiento en el mundo secular que quieren restringir la población de este mundo por así de tanto como 2,000 millones de personas que los humanos son la escoria de este mundo. Eso es anticristo. Te das cuenta que aún así hay gente en lugares altos, una de las personas más ricas del mundo, que creen de que lo que está pasando se supone que tiene que pasar. La muerte y destrucción, enfermedad, dolor, isolación. ¿Tú crees que esas cosas son de Dios? ¿Esas cosas están en el reino de Dios? Esas cosas vienen desde el infierno. Dios va a sacar algo bueno de esto, pero no vienen del cielo. Dios ama a los humanos. Dios ama a la gente. Él puede hacer
puede ser un número ilimitado de tierras, pero Dios ama a la tierra, a cada persona, desde el que es más ignorado hasta el que es más celebrado. Dios ama a todos, de todo tiempo, durante toda la historia, y siempre lo hará. Hay gente que yo no quiero de mi lado, hay gente que insiste en que el quitar la vida de alguien que aún no ha nacido es válido, y algunos piensan que se puede aún después de haber nacido. Yo no necesito que me guste esa clase de persona que tiene esa perspectiva. Hay gente que quiere callar el púlpito como salvación, homosexualismo. Yo no necesito que ellos sean fans de esto. Algunas veces, para mantener tu cabeza, vas a tener enemigos. Jesús no hizo que ellos sean sus enemigos. Ellos declararon guerra a Jesús. Vamos a seguir. En Lucas, cuando llegó a Jerusalén, él vio a la ciudad y lloró sobre Jerusalén. Algo dinámico pasó aquí. Si hubieras sabido en este tu tiempo las cosas que llegan a tu paz, ahora están cubiertas con tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque cuando no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús tuvo un momento cuando él estaba en el Monte de los Olivos. Para aquellos que han estado conmigo, ellos saben este lugar exactamente, viendo sobre Jerusalén. Jerusalén era el tiempo, era la ciudad escogida de Dios. Hizo grandes cosas en ese lugar. En el templo, Jerusalén era la ciudad de Dios, su lugar. Jesús, siendo el Hijo de Dios, y cuando llegó a Jerusalén, él empezó a llorar, porque pudo ver en el futuro, pudo ver la destrucción que iba a venir sobre Jerusalén. Primeramente, no porque siguieron a Dios, porque no lo escucharon. Y aún en este momento, cuando Jesús estaba ahí mismo, ellos no lo vieron. Punto número 5 es esto. Llora sobre la ignorancia, pero no dejes que te gane. Él estaba quebrantado en el corazón lo que iba a pasar a Jerusalén. Él lloró sobre Jerusalén. Y de la misma forma, tú puedes estar movido por la ignorancia espiritual de los que están alrededor de ti, pero tú tienes una misión que tienes que completar. Los propósitos de Dios son más importantes que cualquier cosa. No puedes perder tu cabeza nada más porque el mundo se ha vuelto todo loco. No puedes detenerte. No puedes perder la cabeza porque los Estados Unidos ha llegado a estar de rodillas. Somos ciudadanos del cielo. Servimos a otro Dios. Marchamos sobre otro banner y cubiertos con la sangre del Cordero. No somos parte de este mundo, somos parte de otro mundo. Y no dejes que las cosas temporales te afecten. Casi estoy predicando. Hombres y mujeres, tú puedes lamentarte en la ignorancia sobre la ignorancia, pero tienes una meta que completar. Y con esto, déjame llegar al último y vamos a recibir la comunión juntos. Y Jesús fue a Jerusalén y entró al templo. Este es mi punto. Ve primero al lugar de oración, especialmente si estás a punto de enfrentar algo difícil. En los días de Jesús, el templo era el lugar donde la presencia de Dios estaba presente. Pero cuando Jesús vino a la tierra y murió en la cruz, dice que el velo del templo se rompió desde arriba para abajo. En otras palabras, el templo físicamente, donde estaba la presencia de Dios,
es básicamente fue considerada que ya no era valuable y que Jesús mandó al Espíritu Santo y dijo estas cosas a ustedes. ¿No entiendes que tú eres el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? Tú eres ahora el templo. En Efesios 5 dice, 20-21, juntos somos su templo en la fundación de los apóstoles. Y Jesús, la piedra angular, y todos estamos juntos con Él, siendo el templo santo para el Señor. Yo creo que eso es algo importante en este tiempo, por esta razón. Muchas veces venimos a esta estructura de la iglesia, las facilidades, pero claro, la presencia de Dios está aquí cuando estamos juntos. Pero no te equivoques sobre esto, que el Espíritu que está en ti, ahí es donde está el Espíritu Santo. Tú eres el templo del Espíritu Santo y precisamente por eso lo alabamos y clamamos a Él. Y confiamos en Él y le damos a Él toda nuestra alabanza. Y por esa razón, de acuerdo en cómo lo entendemos en la palabra de Dios, te damos el poder donde crea que estés para que recibas los elementos, representando la comunión, la santa cena del Señor, el cuerpo y la sangre de Jesucristo donde estás. Y aunque físicamente no estemos juntos unos con el otro y poner manos sobre uno el otro, aunque no podemos hacer eso en estos momentos, yo sé que por medio del Espíritu de Dios que somos uno en Él. So vamos a recibir los elementos. Voy a leer algo en Mateo 26:26. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Vamos a recibir la comunión en este momento, en este Viernes Santo que viene. También vamos a estar haciendo lo mismo, y en esa noche vas a tener la misma paquete de comunión que tienes, que hemos sanitizado, que lo hemos limpiado, pero esto es cómo funciona este paquete y lo voy a demostrar y lo vamos a hacer juntos. Hay una tapita clear que puedes levantarlas y dentro hay un wafer que es como un pan que vamos a usarlo juntos. Es como en las iglesias católicas, episcopales. Y después hay un plástico morado que también lo puedes quitar cuando estés listos para tomarlo. Pero déjame empezar esto, ya que lo expliqué. Vamos a hacer esto juntos. Tú lo tienes en la mano, el pan. Jesús dijo que lo tomó, lo partió y dijo, toma y come. Este es mi cuerpo, el cual fue derramado por ti. Señor, te damos gracias porque Jesús vino y vivió, y se hizo carne, vivió una vida entre nosotros y dio su vida por nosotros, y por eso tomamos parte en este momento del cuerpo de Cristo. Toma el pan. Y voy a abrir mi copita de comunión. Y Él continuó, y Él dio, y dio gracias, y se lo dio a ellos, y tomar esto, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que fue derramado por muchos por el perdón de pecados. Hombres y mujeres, niños, jóvenes, lo tienen en la mano, lo que es lo más, el antídoto más grande, es la sangre de Jesús. Y mientras tomamos esto, el precio que pagó y la victoria que ganó en la cruz, una y para siempre. Nunca tú tendrás que pagar ese precio porque Jesús lo pagó. Vamos a tomarlo y recibirlo.
Jesús, gracias por pagar el precio. Lo recibimos juntos en este tiempo, pidiéndote, Señor, que tú de una manera supernatural nos puedes mantener protegidos, limpiándonos de nuestros pecados, y te damos gracias porque nos has perdonado. Vamos a tomarlo juntos. Padre, te damos gracias. Gracias, gracias. De que somos tu templo, somos tu gente, somos tu pueblo. Mantén tu cabeza mientras todos los demás la están perdiendo, la de ellos. Un poquito antes de que terminemos esto, este tiempo juntos, quiero decirte algo. En algún tiempo, tú vas a partir de este mundo, y la Biblia habla mucho de esto. Dios ha preparado un lugar para ti, para estar, que estés con Él para siempre. Y hay mucho espacio, muchas casas. La pregunta es, ¿eso es lo que tú quieres en tu vida? Jesús dijo, estoy en la puerta, y tocando la puerta. Y si tú abrieras tu corazón, yo entraré y tendré una relación. Cenaré contigo. Él quiere entrar contigo y que seas parte de su familia para siempre. Si estás dispuesto y listo para dar tu vida hacia Él o quieres regresar a Él, quiero que ores conmigo, frase a la vez. Y si lo puedes decir en voz alta, está bien. Repite después de mí, Padre que estás en los cielos, te amo. Te quiero en mi vida. Señor, sé que soy un pecador y que necesito un Salvador. En este día te pido de que Jesús sea mi Salvador y mi Señor. Lléname con tu Espíritu y te amaré por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Si acabas de hacer esa oración por alguna razón, podrías, por favor, hacer contacto con los pastores. Lo puedes hacer en línea o deja saber a alguno de tus amigos para que podamos hacerte llegar una Biblia y una Biblia de estudio para ayudarte en tu camino con el Señor. Va a ser una semana especial. Los amamos. No puedo esperar hasta que llegue el domingo de resurrección. Dios los bendiga. Hi, God's kids. Welcome. I'm so glad that you could be with me today. We're going to do worship this morning. Are you ready to do worship? Let me see. Yep, I see you're ready. Are you ready? No, you don't look ready. Okay, are you ready? Awesome. Well, we're going to do worship, but first we want to do our verse, okay? And our verse is Psalms 107:1, which is, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Can you say that with me? Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Let's do it one more time. Let's give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Awesome job. Awesome job. Okay, well, we're going to worship. But before we worship, let's kind of go through our motions. I know most of you guys know these motions, but we're going to go through them a little bit anyways. And parents, I want to just encourage you right now that this is something your kids can do over and over and over. We can replay this video. They could even use it as kind of their PE thing. I know we're for homeschooling right now, so feel free to do that. Okay, you ready, kids? All right, here we go. So let's work on the verse first, okay? So the verse goes, everything I have, I owe it all to you. Do that with me, okay? Everything I have, I owe it all to you. Good job. For everything you are and all you do. Good job. Now the next part goes, I could write a book, fill every single page, and go like this, with a million reasons. And we go, to thank you. Okay, now here's the fun part. Go like this. We're going to go down, up, Lord, bum, bum, ba-da-dum. Okay, now, the cool thing about this song is I'm going to do the motions first, and then you're going to repeat them, okay? So I'm going to do them, and then you're going to do them.
All right? So I'm not going to go through all the motions for you because most of us know them anyway. But so you're just going to repeat them after me. Now remember, there is one part in here where we go, thank you, God, for all my friends. And what I want you to do is I want you to get a friend, whether that's your brother or your sister or maybe your mom or your dad. Okay? And you're going to go, thank you, God, and you're going to slap their hands, okay, for all my friends, right? I'm going to do the air version. I'm going to pretend that somebody's there, okay? Okay, Cause Kids, are you guys ready to worship? Let's do it. Thank you, God, for saving me. Now you. Thank you, God, for saving me. Rescued from the middle of the ocean deep. Your turn. Good job. D-E-E. You set my feet on solid ground. I once was lost, but now I'm found. I once was lost, but now I'm found. Everything I have, I owe it all to you for everything you are and all you do, Lord. I could write a book, fill every single page with a million reasons to thank you, Lord. Oh, 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 oh. And all you do, Lord, I could write a book, fill every single page with a million reasons to thank you, Lord. Oh, 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 oh. To thank you, Lord. Oh, 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 oh. Thank you, God, for all you've done. You gave your one and only son. You gave your one and only son. Now I can have eternal life. Now I can have eternal life. Thank you for my opened eyes. Thank you for my opened eyes. Come on, let's do it. Everything I have, I owe it all to you for everything you are and all you do, Lord. I could write a book, fill every single page with a million reasons. Everything I have, I owe it all to you for everything you are and all you do, Lord. I could write a book, fill every single page with a million reasons to thank you, Lord. Oh, 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 oh. Thank you, Lord.